a la asamblea informativa del partido Morena, que será presidida por el delegado Adán Augusto López Hernández. Esta asamblea que llevamos a cabo en esta ciudad de Ocosingo, Chiapas, va dirigida a militantes y simpatizantes de Morena. Pido por favor de toda su atención para que me permitan leer un mensaje muy, pero muy importante que debemos de conocer. Pido su atención para un mensaje importante. Atendiendo a la resolución dictada el día 15 de julio del 2023 por la Comisión de Quejas del INE, se recuerda y da a conocer el contenido del acuerdo ACQYD INE 104 diagonal 2023, para que nos ayuden a que en todo tiempo esta asamblea informativa, recorrido, acto de ajuste a los límites siguientes. Los discursos y mensajes que se realicen no deben contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna. Los actos que realizamos no tienen como objetivo el obtener el respaldo para ser postulados como precandidatos a un cargo de elección popular. La propaganda que se pone aquí no tiene el propósito de dar a conocer las propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma va dirigida de forma clara y visible al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación. En ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición, o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contener en algún proceso de carácter electoral. En general, no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral. Esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura o candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral, se posicione alguien con el fin de obtener una precandidatura o candidatura. Asimismo, se recuerda que dada la naturaleza de este proceso, no se están utilizando las prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión a este proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación o de las personas que participen en el mismo. Estamos proporcionando al INE de manera semanal de los recorridos de trabajo y actividades que realizamos en la semana, y se está llevando un control de los recursos utilizados por el partido y las personas que participamos como aspirantes, para que en su momento se cumpla con los informes del gasto ordinario conforme a las obligaciones que se tienen en materia de fiscalización. Siendo las 15 horas del día 2 de agosto del 2023 en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, damos la bienvenida y damos inicio a la asamblea informativa del partido Morena, con la presencia del delegado Adán Augusto López Hernández. Y lo recibimos con ese aplauso como él se lo merece, aspirante a este proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación. Bienvenidos sean todos, gente de Yajalón, gente de Tía, gente de Sabanilla, gente de Altamirano, gente de Ocosingo, y recibimos al aspirante, al delegado, al amigo de nosotros, al licenciado Adán Augusto
López Hernández. El aplauso, por favor, que se escuche esa algarabía, que se escuche la bienvenida a este aspirante, al delegado, al licenciado Adán Augusto López Hernández. Y lo recibimos con el aplauso de todos nosotros, diciéndole, Chiapas, bienvenido a Chiapas, licenciado Adán Augusto. Y juntos decimos, Augusto, 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 Augusto. Bienvenido, bienvenido a Chiapas, bienvenido a Ocosingo, en esta reunión, en esta asamblea informativa del proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Así que sabemos del recorrido del delegado, el licenciado Adán Augusto, que ha sido, desde luego, en sus cargos que ha ocupado, un buen gobernador del estado de Tabasco. Así que, bienvenido. Así que, tenemos aquí con nosotros al aspirante a este proceso de definición, a la asamblea informativa, proceso de definición de la Comisión de Defensa de la Transformación. Y le decimos aquí a los amigos, bienvenidos a Ocosingo, bienvenidos, bienvenidos a Chiapas, bienvenidos a Ocosingo, y el aplauso, por favor, de todos nosotros. Como bien decía, recibimos a toda la gente de Altamirano, gente de Yajalón, gente de Chilón, gente de Sabanilla, gente de Altamirano, gente de Ocosingo, gente de Tila, y desde luego a todos los amigos de las diferentes organizaciones que se encuentran con nosotros. Así que recibamos al delegado aspirante en este proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Ya está casi cercándose aquí a la explanada, ya está aquí, ya está muy, muy, muy cerquita. Viene saludando a todos, mano con mano y mirándolos de frente. Tengo que decir y reconocer que el licenciado Adán Augusto ha sido un alumno, un pupilo que le ha aprendido desde luego y es de toda la confianza de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Está con nosotros el aspirante a este proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Así que pues ya está con nosotros aquí, saludándolos a todos. Un hombre que ha tenido un recorrido, un hombre que ha caminado, un hombre que conoce y desde luego respeta a todos los pueblos originarios. Bienvenido, bienvenido a Ocosingo, bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias. La tercera, al licenciado Teodulo Sánchez. ¿Quién es el licenciado Teodulo Sánchez? Bienvenido, bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, coordinador de la tercera. Bienvenido, desde luego. Tenemos muchos más personajes que ya ustedes se dieron cuenta. Bienvenidos a esta reunión informativa, asamblea informativa en el proceso de definición de la coordinación. Y como bien decía yo, hace un momento, licenciado, venía en camino, se paró en Ochuc, la gente, los hermanos de Ochuc, lo quisieron saludar, se bajó, y eso es una muy buena enseñanza, es algo que debe tener este aspirante y el mejor candidato, perdón, la asamblea para el proceso de definición a esta coordinación en la defensa de la transformación. Ahí está con nosotros, usted lo está viendo, vea todo el recorrido que ha hecho, porque se detiene a saludarlo, no viene inmediatamente, se detiene a saludarlo. Así que, si todos por favor alzamos nuestras banderitas, todas dándonos nuestras banderitas, y de esta forma le decimos al aspirante, al delegado, al licenciado Adán Augusto López Hernández, bienvenido a Chiapas, bienvenido a Ocosingo, y así lo recibe Ocosingo, desde luego con todos nuestros amigos invitados que le acompañen a esta asamblea
a la asamblea informativa en el proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Vea usted el tiempo que se toma. ¿Y sabe por qué? Porque yo le decía hace un momento, ha sido un buen alumno, ha sido un buen pupilo, y lo ha aprendido de nuestro amigo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ese es su discípulo, y ese es su alumno, y hoy aspirante como delegado en este proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Así que, pues ya estamos aquí a 2 metros de que pueda subir y así lo podamos saludar todos con nuestras banderitas al delegado aspirante en este proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Era muy importante, yo quiero agradecerles, les agradezco mucho el haberme puesto atención, sobre todo en lo que yo leí hace un momento. Desde luego, y recibamos al delegado y aspirante a la coordinación de defensa de la transformación, al licenciado Adán Augusto López Hernández. Le acompaña también su distinguida esposa, la licenciada Dea Isabel Estrada López. Bienvenido, licenciado Adán Augusto, bienvenido a Chiapas, bienvenido a Ocosingo. Así que le decimos al aspirante, al delegado de este proceso de definición de la coordinación, y en este momento, vean qué hermoso regalo, un hermoso gallo, desde luego, porque es un buen aspirante, licenciado Adán Augusto López Hernández. Bienvenido, y todos decimos ¡a gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! Así que, con esta forma, le decimos al aspirante. Ok, seguimos entonces. Perfecto. Bienvenidos todos, toda la comitiva, en este proceso, en esta asamblea informativa. Recibamos pues, nuevamente, con el aplauso de todos nosotros, con el grito, con las banderas, al delegado y aspirante de la coordinación. Perfecto, ok. Bien, así que decimos ¡a gusto! ¡A gusto! Aspirante en el proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Y yo quisiera ceder el micrófono para que dé palabras de bienvenida al amigo Marden Camacho Rincón, coordinador estatal de la Casa de Enlace, y Adán Augusto. Bienvenido a Cocingo, bienvenido a Chiapas. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos mis amigos. ¿Cómo estamos? ¡Eso! ¡No los escucho! ¡Ese es Ocosingo! La puerta de entrada a la Selva Lacandona. La mayor extensión de la Selva Lacandona, donde se come el mejor queso. El día de hoy es nuestra segunda asamblea informativa que dará nuestro compañero, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Por favor, recíbanlo con un fuerte aplauso. Qué bonito. Bueno, a continuación tenemos palabras del aspirante Adán Augusto López Hernández, y Ocosingo lo recibe así. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes
Muy buenas tardes, Ocosingo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y yo les agradezco todavía mucho más que a pesar de la lluvia que cayó torrencialmente, ustedes estén aquí acompañándonos. Muchas gracias de verdad. Eso, su compañía, su participación, su apoyo, eso no tiene precio. Muchas gracias a quienes vienen de Yajalón, de Tumbalá, de aquí, de Ocosingo, de Sabanilla, de Altamirano, de Chilón, Uchuc, de Tabasco. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Dije en San Cristóbal, y lo digo aquí también, este día no lo voy a olvidar nunca. Lo voy a convertir en las horas de siempre. Muchas gracias, de verdad. Yo he estado muchas veces aquí en Ocosingo, todas, pero todas, acompañando al hoy presidente de la República. Desde el 2005 que comenzamos a acompañarlo a su recorrido por todo el país, Chiapas y Ocosingo siempre estuvieron presentes. Miren, mi última visita como secretario de Gobernación a un estado fue precisamente aquí, en Chiapas. Estuvimos en Comitán y ahí, con todo sentimiento, dije que era mi última salida representando al presidente de la República y que yo había siempre soñado con que fuera en Chiapas, porque era reconocer al noble, al trabajador, al comprometido pueblo chiapaneco. Y estar aquí con ustedes es reconocer que ha iniciado ya la cuarta transformación en Chiapas y en todo el país. Y el que ahora existan programas sociales, desde luego que era un compromiso. Nada más aquí en Chiapas, 377,000 adultos mayores reciben hoy ya una pensión. Y más de 650,000 estudiantes, niños, reciben su beca Benito Juárez. Gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destina en programas sociales más de 18,000 millones de pesos al año. Pero ese dinero todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Chiapas, que ustedes que han sufrido marginación, abandono, pobreza, carencias, lo peor, imagínense ustedes, de los malos gobiernos, lo ha recibido Chiapas. Ustedes no merecen ese abandono, no merecen esa desidia gubernamental, esa marginación. Por eso yo les digo, Chiapas es grande y va a salir adelante, porque nuestra prioridad es el respeto y el reconocimiento a su cultura, a sus tradiciones. Nunca más un conflicto territorial en Chiapas, nunca más un desplazado. Ese es nuestro reto y lo vamos a conseguir entre todos. Y tengan la seguridad que nosotros vamos a anteponer a Chiapas y a su pueblo, que al noble pueblo chiapaneco
ya no sufra, ni por falta de servicios de salud, ni por hambre, que haya siempre un plato de comida para la mesa de sus familias. Ese es nuestro compromiso. Y hoy quiero aprovechar para agradecer aquí a los adultos mayores que nos acompañan, porque los adultos mayores son la esencia, son la base de este movimiento. Sin ustedes, que acompañaron durante tantos años y apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, posiblemente hubiese sido más difícil o a lo mejor hasta imposible que llegara a la presidencia de la República. Porque cuando le robaron la elección en el 2006, Televisa, los dueños del dinero, Andrés Manuel López Obrador, ustedes los adultos mayores y desde luego los chiapanecos también. Y después, cuando se fue a recorrer todo el país, plaza por plaza, pueblo por pueblo, ustedes estuvieron solidarios y acompañándolo. Y después llegó el 2012. Y entonces, otra vez, la televisora, Televisa, y los mismos de siempre, los que nunca han querido al pueblo, diseñaron, fabricaron a un candidato y lo sentaron en la presidencia de la República. Y otra vez, volver a comenzar, volver a recorrer todo el país y comprometerse con ustedes, pero apoyado por ustedes. Finalmente, después de tanta noche oscura, llegó el 2018 y ahí ya el movimiento popular ya no lo detenía nadie. Ni pudieron con fraude electoral. No hubo nada que se opusiera al reconocimiento de la gente y el apoyo de la gente. Más de 30 millones de mexicanos hicieron presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y una vez que tomó decisión, posesión, había que cumplirle al pueblo y había que cumplirle a los adultos mayores. Porque en este país, hasta esa fecha, nunca un agricultor, un campesino, un ejidatario, un ama de casa, un obrero, un plomero, un albañil, un peón de albañil, un barrendero, un chofer de taxi, un bolero, un zapatero, no tenía derecho a una jubilación, a una pensión digna. Por eso, en diciembre de ese año, del 2018, el presidente mandó una iniciativa al Congreso de la Unión para que se hiciera realidad la pensión universal para los adultos mayores en este país. Y entonces inició en enero y febrero, los servidores de la nación se dedicaron a elaborar un censo, a ir a todas las casas, porque requeríamos saber cuántos eran, dónde estaban y quiénes eran los adultos mayores de este país. Y en abril, a finales de marzo y principios de abril, llegó el momento más hermoso, el de cumplir la palabra. Y en todas las plazas, en las bibliotecas, en las librerías, en las escuelas, en las oficinas de telégrafo, finalmente, los adultos mayores de este país comenzaron a recibir su pensión universal. Eso es querer al pueblo y cumplirle al pueblo. Ese es el tamaño del amor que el presidente le tiene al pueblo de México y a los adultos mayores. Él nunca va a olvidar la generosidad, la entrega, el compromiso, el amor
de todos ustedes. Por eso dice, amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Y no hay nada más valioso que el amor al pueblo. Como decía un paisano de ustedes, Jaime Sabines, decía, el amor no se puede callar, ni con palabras, ni con callar. El amor se dice con nada. Amor, el que el presidente de la República le ha demostrado, le tiene al pueblo de México. Por eso ahora que ya se acerca el tiempo electoral, ya andan diciendo, esos que no quieren al pueblo, que nunca han querido a este movimiento, que hicieron todo para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia, que hicieron e intentaron todo para que nunca se diera la transformación de la vida pública del país, ahora andan diciendo, a los pocos que los escuchan, pero lo andan diciendo, que ahora que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, se va a terminar con la pensión universal para los adultos mayores. Eso es una mentira. Ya el presidente lo dijo ahora en el Zócalo, el 1 de julio, cuando fuimos a acompañarlo al histórico, al festejo del histórico triunfo. Escúchenlo bien. Y díganselo a los amigos, a los vecinos, que lo sepa todo el mundo. Dijo, venga quien venga, la pensión universal de los adultos mayores se queda, porque es una obligación y es un derecho constitucional. Pero ahí siguen, a ver si adivinan, hay otro, una chachalaca grandota de Guanajuato. Le fue a decir a su candidata, y lo hizo público, que quería que regresara la pensión a los expresidentes de la República y que desaparezcan todos los programas sociales, incluido el de los adultos mayores, también el de los jóvenes, el de las becas Benito Juárez, el Sembrando Vida, el apoyo para personas con discapacidad, el apoyo a las madres solteras, a los hijos de las madres solteras. Dijo que desaparezcan todos los programas sociales, porque quienes lo reciben son unos, yo no lo voy a repetir, porque ustedes, el pueblo que es el que recibe los programas sociales, son un pueblo noble, trabajador, dedicado, comprometido. El zángano, el mentiroso, el vividor, es él, Vicente Fox, no el pueblo. Por eso aquí, en Ocosingo, vamos a aprovechar para hacer una encuesta. Nada más si les aviso que esta encuesta no va a salir pues en ningún periódico, Universal, Reforma, el otro Financiero, mucho menos en Televisa, porque esos nada más publican los que le pagan. Las encuestas que publican ellos son encuestas anímicas, porque lo que buscan es levantarle el ánimo para que se la crea el que o la que las paga. Pecan por la paga. Aquí lo que cuenta es lo que la gente decida, el pueblo decide. Y a ver, yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con que regrese la pensión a los expresidentes de la República? ¿Pues no se escucha? Segunda pregunta. ¿Ustedes quieren que continúen todos los programas sociales, incluyendo el de la pensión universal para los adultos mayores?
Dicen que no se escucha hasta Guanajuato, a ver. Ahí está, ya ustedes decidieron. El pueblo manda. Y como el pueblo manda, pues ahora yo les voy a dar una noticia. A ver, ¿de cuándo es? ¿De cuánto es la pensión universal hoy? ¿Cuánto reciben? 4,800 pesos. ¿Cómo se llama usted que viene de Sabanilla? ¿Cómo se llama? De Ocosingo, ¿cómo se llama? De muchos años de lucha, doña Etelvina. Doña Guillermina. ¿De cuánto es la pensión que recibe? 4,800. Siéntese, por favor, no se vaya a caer de la emoción. A partir de enero del próximo año, la pensión universal aumenta 25%. Va a ser 6,000 pesos. Que lo escuche Fox y los otros. ¡Tengan para que aprendan! Ya lo vieron porque se les decía. Amor, con amor se paga. Ahora, que venía aquí. Me dieron una nota, la estaba leyendo, dice la nota. Creemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a querer toda la vida. Nunca vamos a olvidar lo que hace por el pueblo de México. Atentamente, doña Francisca Reyes de Sabanilla. Ese es el mensaje del pueblo al presidente. Por eso ahora, nosotros pues estamos comprometidos a seguir trabajando con ustedes, trabajando con el pueblo, construyendo entre todos la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Y ya les platiqué cómo durante muchos años Televisa escondió a Andrés Manuel López Obrador. No lo mencionaban para nada. No salía ni en las entrevistas ni en las noticias, porque para ellos, para Televisa, pues se sentían los dueños de México. Ellos y los señores del dinero no querían que el líder político popular más importante, cuando menos desde la época de Lázaro Cárdenas en este país, llegara a la presidencia de la República. Hicieron todo para que no llegara. Incluso, como les digo, desaparecerlo de las pantallas de Televisa. Y ahora, pues yo no sé cuál será el temor, porque conmigo ya están haciendo lo mismo. Yo no salgo en las noticias, ni de Televisa, en sus noticieros, en sus entrevistas, nada. Pero aquí se los digo en Ocosingo. A mí, Televisa, me vale un soberano cacahuate, no me interesa Televisa. A mí lo que verdaderamente me importa, lo que verdaderamente me interesa, es entrevistarme con ustedes. Eso es lo más importante. Ustedes
porque ustedes mandan. Y el pueblo de México es sabio. Miren, yo he conocido todo el país y al pueblo de México, acompañando a Andrés Manuel López Obrador durante muchos años por todo el país. Desde luego, lo acompañamos también a fundar Morena, porque yo soy orgullosamente fundador y militante de Morena. Y nunca, porque ahora que ya somos delegados nacionales, el partido puso a nuestra disposición 5 millones de pesos. Nada más que aquí les informo, yo no los acepté, los rechacé. Y he pedido que ese dinero se destine a la construcción, remodelación, ampliación, equipamiento de 5 centros de salud en las comunidades más marginadas de México. Para eso tienen que usarse los recursos públicos. Yo nunca, no sé ustedes, ¿ustedes alguna vez escucharon que Andrés Manuel López Obrador pidiera dinero para viáticos? Nunca. Y nunca faltó. Al terminar la jornada, que era larga, nunca faltó el compañero o la compañera que lo invitara a su casa. Y ahí siempre había, por muy modesta que fuera, un vasito con agua, un plato de frijol, un poco de arroz y hasta una tlayudita o una tortillita. Siempre, siempre hubo. Porque eso no se compra ni con todo el dinero del mundo. Eso es lo más hermoso del pueblo mexicano. Su bondad, su generosidad, su solidaridad, eso no lo tiene ningún pueblo del mundo. Aquí en México, en Ocosingo, en Sabanilla, en Chilón, en Oxuc, en todos los rincones del país, cuando sabemos que un compañero o una compañera está pasando hambre porque no tiene para la comida en su casa, siempre vamos y lo compartimos de nuestro plato o lo invitamos a nuestra mesa. Esa es la bondad del pueblo de México y esa no la tiene nadie, ningún pueblo del mundo, ni los rusos, ni los chinos, ni los alemanes, ni los ingleses. Ni Obama, me dijeron hace un rato en San Cristóbal, ni los americanos, por supuesto. Eso solo el pueblo de México. Por eso nosotros le debemos al pueblo mucha lealtad, porque esa es la única que vale. Lealtad significa seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de su camino. Lealtad significa que vayamos todos juntos para que continúe la cuarta transformación de la vida pública nacional, haya relevo generacional y sigamos fortaleciendo las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la lealtad. Por eso aprovecho para decirles que el año próximo se va a renovar, va a cambiar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en este país tiene que haber justicia. El día de hoy, hasta el día de hoy, en México la justicia se vende al mejor postor, al que tiene para pagarla. ¿Cuándo han visto ustedes aquí, en Ocosingo, en Sabanilla, en Oxug, en Chilón, en Yajalón, que un agricultor, un campesino, un ejidatario, le gane un juicio a un rico, a un potentado cuando está defendiendo su tierra? Nunca, nunca. México está plagado de injusticia. Me decía, eso se lo aprendí a una maestra, a la que yo admiro, quiero, respeto, escucho mucho, me aconseja. Me dijo, Adán Augusto,
En México, la injusticia es como la serpiente. Solo muerde a los que están descalzos, a los que no tienen ni para un par de guaraches, a los pobres, a los oprimidos, a los marginados de siempre. Eso es lo que vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar porque ustedes tienen la decisión en sus manos. Y el año próximo hay que participar para que todo ese cambio sea posible y para que se termine en nuestro país con tanta injusticia. Miren, no es posible, y se los digo ahora, que una jueza pretenda detener la entrega de los libros de texto gratuitos. Los libros de texto gratuito son parte esencial de la educación de los mexicanos. Ninguna juez, ningún magistrado, ningún ministro de la Corte tiene derecho a torpedear el proyecto educativo que ustedes, más de 30 millones de mexicanos, decidieron y apoyaron. No pasarán, ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros. Vamos a seguir apoyando porque la educación merece de toda nuestra dedicación, de toda nuestra entrega. Y aunque les duela, va a haber proyecto educativo y va a haber libros de texto para siempre. Y miren, termino diciéndoles, ya hablamos de los programas sociales, ya hablamos de los libros de texto, ya hablamos de un proyecto educativo progresista que piensa en la formación de nuestras niñas, de nuestros niños. Todo eso es fundamental, pero lo más importante de todo, lo más hermoso de todo este proyecto de transformación que ustedes, el pueblo de México y Andrés Manuel López Obrador han construido, es la revolución de las conciencias. Y esa es irreversible, no la va a detener nadie. ¿Saben qué significa la revolución de las conciencias? Significa, y esto también me lo enseñó mi maestra, significa saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre los buenos y los malos, y que no se nos olvide nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal. Y hoy somos más, muchos más, más de 30 millones de mexicanos. Nosotros somos los buenos, el pueblo bueno. Y el pueblo bueno es el que manda, el pueblo bueno es que va a ser el que ha hecho posible que se construyera la esperanza y que esta hermosa esperanza siga siendo la más bella de las realidades. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Y que viva Ocosingo! ¡Y que viva Sabanilla! ¡Y que viva Xuc! ¡Y que viva Chenaló! ¡Y que viva Yajalón! ¡Que vivan todos los pueblos de Chiapas! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! Y de esa forma se da por terminado la asamblea informativa del proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación. Y le decimos al aspirante, al licenciado Adán Augusto López Hernández,